Señor Iceta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy prensa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Que soy prensa, por Dios. Que soy prensa, pero ¿qué pasa? No puedo preguntar. Sí, pero ¿cómo que venir a provocar? ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué dice? Pero me quieren dejar, que soy prensa. Que soy prensa. Ya sabemos quién eres. No, no, ¿pero qué problema tiene usted con la prensa libre? ¿Tiene usted? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estás empezando a revelar. No me estoy revelando en ningún momento. Venga. Es que no entiendo. No entiendo. ¿Cómo que lárgate? ¿Tú quién eres para hablarme así? ¿Eh? ¿Pero qué me estás dando? No, yo estoy siendo respeto. ¿Pero esto qué es? Soy prensa. Y yo policía. Pues por eso, respétame igual que yo te respeto. Claro que te respeto. ¿Pero me quieres dejar? No. Que soy prensa libre. Déjeme la documentación. Lo estoy grabando todo, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, ¿cuál es tu problema? Mi problema en este momento es usted. Pues tiene usted un gran problema, porque al ser agente y yo ser prensa libre, esto no funciona así, ¿eh? Es el que usted lo hace mal. Ah, ¿yo lo hago mal? Déjenos la documentación. ¿Por qué lo hago mal? Déjenme la documentación. ¿Por qué lo hago mal? Porque me has dado un rodillazo. ¿Yo? Sí. Seguramente. Seguramente, ¿pero por qué? ¿Pero usted o a usted? ¿Quién manda aquí? Porque el que mande es responsable de lo que está pasando aquí hoy. Solo quería preguntarle a Iceta. Soy prensa. Vale, pues ahora lo soluciono. Soy prensa. No hay derecho a lo que han hecho ustedes hoy. Mira cómo estoy, no puedo ni respirar. Póngase aquí, por favor. ¿Me ponga dónde? ¿Cuál es el problema? La prensa es un problema. Ahí, ahí. Para la Archancha, qué vergüenza. Aquí, ahí. Qué vergüenza para el cuerpo. Que vengo a hacer mi trabajo igual que tú haces el tuyo. Pues yo te respeto y tú me respetas a mí. Tan sencillo. ¿Esto es lo que hacéis aquí? Ah, no, que en el País Vasco hay que callarse, ¿o qué? ¿Cuál es vuestro problema con la prensa? Les tratáis a rodillazos también. Menos mal que lo tengo grabado. Por favor, deme el DNI sin darme rodillazos. Si puede, ¿vale? Sin agredirme. ¿Por qué me han agredido? Nadie le ha agredido. Sí, me han dado rodillazos. Usted se ha saltado un cordón policial. No, yo no me he saltado ningún cordón, soy prensa. Nadie le ha agredido. ¿Cómo se han saltado el cordón policial? La prensa está para informar, no para manipular y cambiar. Ah, entonces no le gusta lo que hago yo. Aquí es donde hemos venido a preguntar a Iceta por esa, digamos, ese regalo de la concesión de las prisiones al gobierno vasco. Hemos intentado preguntar y ya lo habéis visto. No solo nos han sacado en volandas, sino que nos han dado rodillazos y nos han calentado y nos han alejado para no preguntar, porque aquí el gobierno vasco protege muy bien a Iceta, al PNV y a los suyos. Pues nada, el PNV ya tiene en sus manos las prisiones y cuando quiera puede liberar a los asesinos de ETA como gente normal, para que circulen por el País Vasco y olvidarlo todo ya, que las víctimas no molesten. Porque